déjala, porque es de mi chiquitilla. Ah, ah, chiquitilla del Gabellá, viva la más chica y la más grande, viva Nuestra Señora, viva la estrella de la mañana, viva el lucero del alba, viva el lucero divino, viva la Santísima Virgen de Guadalupe. Felipe Torres es presidente de la Unión de Cofradías y Romero. ¿Cuántos años llevas viniendo aquí, Felipe? De Romero viniendo a las 3 de la mañana llevo los últimos 6 años. Seis años. Sí. Antes no, que ha habido un aumento de devoción en los últimos años. No, lo que pasa es que antiguamente, aparte que yo no vivía aquí en Úbeda, los años que ya empecé aquí a vivir, venía con las carrozas de mi cofradía de la Columna, entonces venía en el momento de las carrozas. Y desde que ya no vengo en la carroza, pues sí, vengo por la mañana, vengo de Romero. Felipe, a un inexperto como yo, a una persona que viene por primera vez a la romería de la Virgen de Guadalupe, le tienes que explicar qué es la romería de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo lo harías? Es difícil, porque yo creo que lo primero que tiene que tener es devoción por la Virgen, por la patrona de Úbeda, por la Virgen de Guadalupe. Eso es lo primero. Y con la devoción, creo que ella es la que te llama, de que dice que tienes que acompañarla. Y precisamente el día de que nos la llevamos a nuestra casa, a su casa, como es Úbeda, la Iglesia de Santa María, pues yo creo que esa devoción y ese sentimiento es lo que te hace venir aquí a estar con ella y acompañándola como madre nuestra para llevarla a su casa, como lo hiciéramos con cualquier madre nuestra. ¿Será con el próximo día 6, creo, cuando vuelve a Úbeda, Felipe? No, a Úbeda vuelve hoy, esta tarde, y el día 6 es cuando va a Santa María. ¿Cómo es el día? ¿Cómo lo organizáis? Porque me has dicho a las 3 de la mañana ya estabais camino al santuario, ¿no? Sí, la concentración de Romero es a las 3 de la mañana y hemos partido aquí primero, aquí a Santolalia, como decimos los de Úbeda, a las 3 y media. Hemos llegado aquí, hemos tomado aquí una magdalena y después de unos 5 o 10 minutos aquí de parada, pues hemos bajado al santuario y allí hemos estado esperando, haciendo el rosario y la misa de Romero, y ya hemos subido la Virgen aquí a Santolalia. Supongo que uno de los objetivos, el que has dicho, ya ha quedado muy claro, pero entre los objetivos también está la convivencia, que veo latente en todos. Efectivamente, es un día también de convivencia. Esta mañana, cuando llega a las 3 y 10 que he llegado yo al punto de concentración de Romero, me llena como cofrade, ahora mismo como unión de cofradías, de que la inmensa mayoría de los cofrades, de los romeros, perdón, eran cofrades, y que la cofradía de Semana Santa arrope a la patrona. Para mí, de luego, esta mañana he sentido un momento de orgullo y de honor de decir que estamos acompañando a la Virgen. Entonces, pues, evidentemente, de llena de alegría. Felipe, gracias y a disfrutar del día. Muchas gracias. Gervasio Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo va el día por ahora? Bastante bien, muy contento, porque la verdad la sorpresa ha sido súper agradable cuando he llegado a las 3 de la madrugada al bar de los Buñoleros y, bueno, había muchísima más gente que otro año. La verdad ha sido una sorpresa muy agradable y vamos, genial, muy bien. El tiempo, o sea, está acompañando dentro de lo que cabe, no hace calor, tampoco hace frío. Mientras no caiga la lluvia, oye, eso es positivo. Sí, totalmente. Está un poquito nublado, pero bueno, se ven algunos claros. Si nos respeta, pues fantástico. Y si no, no pasa nada. La Virgen va a llegar a Úbeda sí o sí. Vamos. He visto tu frente brillando mientras subías por la cuesta. ¿Qué es muy duro esto o qué?
Bueno, yo bastante duro. He preguntado por ahí si había un pulmón por ahí que era mío. Entonces, pues la verdad es que... Pero sí, sí, bastante duro, muy duro. Pero bueno. Este año te ha tocado ser pregonero, eres el pregonero. ¿Otros años también lo habías hecho el camino? No, ha sido el primer año que he bajado el primer año. Subir, sí, subí cuando era directivo con en los 3 años que estuve de manifestaciones públicas. Sí, he subido, porque ya me incorporaba en la misa de Romero. Pero lo que es la bajada, bajar no, no he bajado nunca y ha sido una experiencia muy gratificante. La verdad es que me ha encantado. Estoy preguntando a todos y cada uno de los que con los que estoy hablando esta mañana que le definan qué es la romería de la Virgen de Guadalupe a una persona como yo, que es la primera vez que está en la romería de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es? No sé si lo defines con una palabra o con un párrafo, con lo que un sentimiento quizá. La romería de la Virgen de Guadalupe es la personalidad de los ubetenses, sí, claro. Para mí es así. Tú ves a un ubetense, así es su romería. Herba, gracias y a disfrutar. Muchísimas gracias a vosotros. Antonio Olivares, ¿cuántos años llevas viniendo aquí? Bueno, años muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que vengo en tiempo muy medido, porque desgraciadamente por la alergia, pues no son muchas las horas seguidas que yo pueda estar aquí. Esto es como una inmersión en la que después no puede uno respirar, le afecta el ojo, pero sí procuro todos los años venir a visitar a nuestra patrona. Todavía no tienes los ojos rojos ni nada. Todavía no, llevo poquito tiempo aquí, todavía no, pero dentro de unas horitas, desgraciadamente, a pesar de los tratamientos, pues es verdad que es muy fuerte el efecto, ¿no? Pero bueno. Tony, creo que tú tienes alguna relación, vinculación especial con la chiquitilla del Gabellar, físicamente. Bueno, será por el tamaño, ¿verdad? Bueno, no sé. ¿No te lo han dicho alguna vez? Creo que será, sí, ¿no? Sí, me lo han dicho muchas veces y la verdad que yo lo llevo muy bien, ¿no? Porque si de algo tenemos que ser conscientes es físicamente de cómo somos cada uno de nosotros y yo soy muy consciente de cómo soy también. Fin de que, como dice, la esencia buena se guarda en tarros pequeños. Yo siempre añado que una mijita de veneno también. A mí me gusta el matiz de convivencia que hay en una romería, porque más allá de la devoción que existe y del sentimiento religioso que pueden tener unos en mayor medida y otros en menor, pero existe una convivencia entre todos que eso sí es palpable. Yo creo que lo bonito es como una tradición y un clamor popular en torno a la patrona sirve no solamente, como bien has dicho, para ensalzar ese sentimiento religioso y quizá esa unión de la ciudad de Úbeda con su patrona, sino también la convivencia que se crea en torno a ella. Es un día muy hermoso en el que los ubetenses nos trasladamos a Santa Eulalia, los que desde Santa Eulalia nos reciben con los brazos abiertos, porque les gusta que en un día tan importante, y les gustaría que más a menudo, ¿no?, durante el año, pues los visitáramos desde la ciudad de Úbeda, porque si sabéis que las pedanías para nosotros son muy importantes, estamos procurando porque se sientan una parte fundamental de la ciudad de Úbeda, y eso pasa porque no solamente ellos suban a Úbeda, sino que los ubetenses y las ubetenses bajemos también a conocer las pedanías tan maravillosas que tenemos. Hoy estamos en una de ellas, pero tenemos otras muchas que también son maravillosas, ¿no? Yo desde luego, pues son una debilidad que tengo y procuro trabajar por ellas como si fuese un barrio más de la ciudad de Úbeda. Bueno, se está trabajando en las infraestructuras, por ejemplo, de la carretera que une. Sí, sabéis que terminamos el verano pasado la carretera de Solano y Veracruz, llevaba casi 30 años, más de 20 y tantos años reclamándose por parte de la ciudadanía y ya es una realidad. Aquí, a pesar de que el firme de la carretera estaba bien, una carretera recuerdo que pertenece a Diputación, sin embargo los vecinos me dijeron que era estrechita y desde luego, como hemos podido comprobar, se producen accidentes precisamente por esa estrechez de carretera. Se lo trasladamos a la Diputación Provincial de Jaén hace por lo menos 2 años y medio, prácticamente a los pocos meses de llegar a la alcaldía. Y bueno, nos dijeron que iban a darle respuesta. Ya el verano pasado anunciamos que estaba en proceso de licitación, ya se ha licitado y lo que es que no han empezado obras pues porque teníamos la romería y no era compatible, ¿no? Pero esperamos que poco después de terminar la romería pueda ser una realidad ya las obras en la carretera. Yo le he pedido al diputado de infraestructura, a Pepe Castro, que puesto que no es una obra al uso, que no es que se vaya a hacer una gran carretera, sino que se van a hacer, son cunetas rebasables, pues que vengamos y lo expliquemos a la ciudadanía de Santa Eulalia para que sepa exactamente en qué va a consistir esa infraestructura, ¿no? Y bueno, pues no sabemos si lo haremos en torno al principio de la obra, cuando ya esté empezada, pero sí es verdad que a la ciudadanía se le va a explicar el proyecto de primera mano. Tony, una pregunta así un poco más de mala leche, pero sin mucha mala leche. Sabes que va a haber partidos, cariño, ¿no?, sin representación municipal, pero que van a
arremeter contra la alcaldesa, contra el equipo de gobierno, porque van a decir que esto es confesional y que el ayuntamiento o las instituciones deberían ser aconfesionales. Yo te quiero preguntar, tú estás aquí en calidad de Toni Olivares, estarás aquí en calidad de alcaldesa, que viene una tradición que representa a muchas personas. ¿Cómo que está Toni Olivares aquí? Bueno, yo lo he dicho siempre y he sido muy clara al respecto, ¿no? Yo no estoy aquí como Toni Olivares, estoy aquí como alcaldesa de la ciudad de Úbeda. Y allí donde se invita a la alcaldesa, cualquier asociación, colectivo ubetense, allí está su alcaldesa. Otra cosa es los sentimientos personales de cada uno, que los míos son los que son, pero evidentemente yo asisto a todo aquello que me invitan. Y bueno, pues aquí con nuestra patrona en representación de la ciudad de Úbeda, desde luego no puede ser menos que no esté su alcaldesa. Yo, que cada uno lo entiendo, deje entender, cuando uno sea alcalde o alcaldesa, pues que lo ejerza como entienda, ¿no? Yo soy alcaldesa de todo y cada uno de los ubetenses y las ubetenses, y desde ese punto de vista asisto a todos los actos que me inviten, que quieran que yo esté en representación de la ciudad de Úbeda. Señor Olivares, a disfrutar del día, gracias. Muchas gracias, a pesar de la alergia, pero bueno. Miguel, ¿qué pasa? ¿Que faltan pañuelos o qué? No, es que he estado dando a los miembros del coro nuevo, le tenemos la deferencia de darle un pañuelillo y una medalla, hombre, porque siempre están dispuestos para cantarle a la patrona y nunca ponen ninguna pega. Miguel es presidente de esta archicofradía. ¿Cómo va el día? Pues gracias a Dios, muy bien. Esta mañana, cuando hemos salido a eso de las 3:30, perdón, a eso de las 3:30 de la cafetería de los Buñoleros, donde habitualmente nos reunimos los romeros, pues la verdad es que ha hecho una noche francamente extraordinaria, con una luna llena y las estrellas y una temperatura, aunque fresca, pero agradable. Yo no he venido nunca, yo ya te lo digo, es la primera vez que vengo, entonces no puedo hacer una comparativa de si hay más, menos gente que otros años. Te enclavo a que vengas el año que viene. A ver si hay más. La verdad que este año ha sido una gran alegría y una satisfacción, porque ha habido muchísimos jóvenes esperando para venir en busca de su madre allí al santuario. ¿Todo es devoción o hay más fiesta que devoción? Depende de No, nosotros por regla general tenemos más devoción que fiesta. Pues Miguel, a disfrutar del día. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ver, ¿que estaba ya con la cerveza o qué? Pues sí, ya estábamos, después de la subida que ha sido un poquito dura, ya estábamos con una cervecita. Te he visto sudando, al subir. Sí, un poquillo. ¿Hay mucho desnivel o qué? Sí, bastante. Este año con el tema del agua parece que el desnivel es un poquito mayor que otro año. ¿Eso te iba a decir cómo estaba el terreno? Porque el terreno ha estado bien, sí. Mejor que otro año, porque otro año está más duro y cuesta más trabajo. Este año ha estado bastante bien, pero con el tema del agua se ve que un poquito más inclinado sí ha estado. Vas a empezar a las 3 de la mañana, A las 3 de la mañana como todos los años. ¿A qué hora te despides tú de todo esto? Pues yo iré con la Virgen como todos los años y haré la despedida y a la casa después de la procesión. ¿Qué te llevas tú de un día de romería? Porque les estoy preguntando a la gente qué define para ellos un día de romería, qué lo define para ti. Bueno, aparte de, por supuesto, subir a la patrona a su casa, a su pueblo, el rato de convivencia con los amigos, con los demás romeros, que todo el año estamos esperando para ese momento de convivencia y de amistad. Es un buen tiempo, es estupendo. Por ahora sí, esperemos que siga así. Antonio, gracias. Nada, a vosotros. ¿Qué significa la romería? ¿Qué significa? Uno de los momentos cumbres de la vida cultural y religiosa de Úbeda, como tiene que ser. El inicio de la primavera en Úbeda se marca por la Semana Santa y por el recibimiento de la patrona en Úbeda. O sea que... ¿Y tú cómo te lo tomas? ¿Como un reto, como un día de convivencia, como un día casi de deporte? Yo no sé si has subido tú andando, ¿no? Sí, bajamos a las 3 de la mañana y estamos aquí desde hace ya un buen ratito. ¿Y las gafas son para que no se noten las ojeras? O... Entre otras cosas. Ahí con la cerveza, ¿no? Ya, No. Una cervecita, nada más. Bueno, la primera. ¿Cómo va el día? Cuéntame. Bien. Bueno, normalmente nos reunimos en el Valo Buñolero y una vez que nos encontramos todos los romeros, pues bajamos al santuario.
Estamos un rato de convivencia hasta que empieza la misa, se celebra la misa, y ya pues se recoge a la patrona y subimos con ella todo el camino hasta que llegamos aquí a la aldea, y ahora pues otro rato de convivencia. Al presidente de la Archicofradía, dice, yo creo que hay más, no sé si hay más o menos gente que años anteriores. En lo que es la bajada de Romero, normalmente como todos los años, Ahora ya lo que será el ambiente aquí dentro de la pedanía, pues iremos viéndolo a lo largo del día. Es que la gente es menos de sufrir, ¿eh? Es más de venir. Es de venir, pero bueno, ojalá que venga mucha gente, ojalá que sí. Muchas gracias. A ti, Pablo. Pero, ¿cuándo sale el siguiente autobús? Pues bueno, ya queda poco, a las 11 arrancamos con el primero. Y yo creo que bueno, que es una iniciativa que está bien, ¿no? Que acercar a la gente, hacerle la posibilidad de que pueda venir aquí a Santa Eulalia, y que, bueno, que mucha gente le cuesta mucho trabajo porque no tiene vehículo, tiene que depender de alguien que pueda venir. Y ya que teníamos el autobús urbano, bueno, pues una oportunidad, al igual que lo hacemos con la feria, esta iniciativa que esperamos que resulte positiva y a la gente le venga bien. Todo lo que está para favorecerle, pues bueno. Es el primer año, ¿no? Sí, el primer año que se hace, se va a aprobar, van a estar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de forma ininterrumpida, dos autocares, y de forma cíclica, cada 15 minutos pasarán por las paradas de donde está prácticamente el Gallo Rojo, que es la parada que tienen allí, y hasta los autobuses, y en Santa Eulalia pararán en la entrada de la cooperativa. Ya le digo, es algo para facilitar a la gente que venga, porque hay que potenciar la romería, la gente tiene que venir, tenemos que seguir conservando esta tradición, algo que se lleva haciendo toda la vida y que habíamos pasado por épocas muy malas, y bueno, y toda la facilidad que le pongamos al ciudadano para que vengan a Santa Eulalia a ver a nuestra patrona, bueno. Conservar la tradición y ya de paso conservar las pedanías y saber que existen, ¿no? Claro, es algo que, hombre, dentro de todas las pedanías de las 5, la de Santa Eulalia, con el arraigo que tenemos con nuestra patrona, yo creo que la gente más o menos la conoce, ¿no? El resto es verdad que no, y tienen unas fiestas patronales también muy potentes, ¿no? El Donadío, Veracruz, San Miguel, Solana de Torralba. Pero es verdad que acercar a la gente que está muy cerquita, que es un pueblo encantador, que es un pueblo precioso, que es un pueblo que tiene mucho encanto y que encima se engalana para este día, para que reciba a la patrona, y que vengan aquí, que puedan echarse una cervecita, que puedan entrar a ver a la Virgen, a rezarle o simplemente a escuchar misa, yo creo que es un día bonito de convivencia, ¿no? Lo que hay que potenciar es que es una tradición, que es una costumbre, que es una convivencia entre amigos, entre familia. Y bueno, desde el ayuntamiento, como siempre, a la Archicofradía que trabajan prácticamente desde el año para otro, para hacer este día tan grande, tan importante, pues el ayuntamiento facilitarle todo lo que pueda. Jerónimo García, que es concejal, pero que es romero también, que tú vienes andando, ¿no? Sí, sí, la verdad que de siempre, una tradición que tenemos mi mujer y yo, que llevamos ya, pues no sé, prácticamente 12, 10, 11 años, viniendo acompañando a los romeros, porque yo creo que algo que se fomenta muy bien ese momento de convivencia, de pasar un momento a gusto entre amigos, entre familia, que recibas a la patrona, que la coges, que la subes. Yo creo que es algo bonito, ¿no? Es un sentimiento que al final lo va arraigando, lo va sintiendo, y bueno, y lo importante es mantenerlo. Algún año no hemos podido venir, bien por el año pasado, por mi mujer estaba embarazada, y otras veces por algún tipo de evento, pero la verdad es que venimos todos los años, y mientras que podamos y las piernas nos respondan, aquí estaremos año tras año a las 3 de la mañana. Antes de acabar este programa, quiero hablar con gente joven, que es importante que venga, y sí, con los voluntarios de Protección Civil, porque un día como hoy, dentro del dispositivo de seguridad que tenéis preparado, es esencial que esté esa Protección Civil y que haya gente trabajando y velando porque todo se desarrolle con total normalidad. En ese camino que hacíais y que yo os veía como sudabais mientras subíais la cuesta, también había gente trabajando, ¿no? Protección Civil. Yo creo que lo de Protección Civil, que hablamos siempre, que son voluntarios, gente de forma altruista, lo hacen de forma gratuita y que velan por nuestra seguridad, y que son gente muy preparada, gente que están preparados para unos primeros auxilios, para una primera atención, que están, cuando todo el mundo estamos disfrutando, ¿no? Pues ellos están trabajando de forma gratuita, no se nos puede olvidar, muy profesionales, muy bien preparados, y han estado acompañando desde las 3 de la mañana cuando hemos venido con los romeros, han estado bailando por nuestra seguridad, con coches por delante, por detrás, y acompañando en ese camino iluminado, porque cuando se baja el camino, que es en torno a las 4 y media de la mañana, no se ve mucho, prácticamente nada, y en la zona más peligrosa se ponen voluntarios con sus linternas a alumbrarnos a los romeros para velar por la seguridad. Están trabajando más de 15 dispositivos con todos los vehículos en un día festivo como hoy, y ya le digo, vuelvo a repetir, de forma voluntaria y de forma altruista. Hay que aplaudir siempre la labor que hacen, pues solamente en romerías, fiestas de barrio, ferias, Semana Santa, cualquier carrera, cualquier evento deportivo, y ya le digo, con una forma muy profesional, la verdad que hay que aplaudirlo. Muchísimas gracias, Jero. De nada, muchas gracias a vosotros.
o suspendo la romería. Antes de comenzar, oído, Manolo. Antes de comenzar, quisiera... Si es que no se oye, ¿qué hago? Poneros todos en el mismo sitio. Antes de comenzar, quisiera traer a la mente a dos personas muy vinculadas con este sitio y este acto. Uno de ellos es Manolo López Cartucho, que nos dejó hace un poco tiempo y siempre ha dejado este local para los costaleros y para la romería de Úbeda. Y otro, por supuesto, es Maritere, que nos ha acompañado durante muchos años. Antes de eso, ya lo he dejado caer, ¿vale? Bien, comienzo. Yo presento al pregonero de la Gachamiga y mis palabras son las siguientes. Algunos recordaréis la pasada romería que los pregoneros previstos no se dieron ese día. Todo fue por los animales, tanto el uno como el otro. Miguelito entre los monos y Pedrito junto al potro. Para salvar el escollo y darle vida a este pregón, tuve que inventarme un rollo subiéndome a este bidón. Este año 18 ha sido posible al fin que pronuncie esta proclama Miguel Soria Miguelín. Hijo de mi misma madre y mamado del mismo pecho, al fin hemos conseguido un hombre hecho y derecho. Aquí les dejo con él, atended y hacerle caso. Mientras se sube al estrado, démosles pues un aplauso. Antes de comenzar con el pregón, de corazón, y quiero que todos se enteren, que no lo dedicaré a la Gachamiga, sino a nuestra amiga y compañera Maritere. Un aplauso. Subiendo por el camino, me he puesto a considerar las vueltas que da la vida y las que tendrá que dar. Solo nos queda decirte adiós para toda la vida, aunque toda la vida sigamos pensando en verte. Y hay que vivir el momento, exprimir el día a día. Eso es un buen argumento, que la vida son dos días. Seguro que desde arriba nos verá, aunque diminuto, y nos preguntará cuánto queda, y nosotros responderemos: 10 minutos. Doy las gracias a 10TV por ser testigo de este hecho. Doy las gracias a 10TV y con esto yo me quedo satisfecho. Sirvan estas cuartetas para el lindo homenaje. Amigos, dejaste un montón tras partir en tu viaje. Un aplauso para Maritere. Voy a poner de Romero. Que hoy pega. Ahora sí, ¿eh? Buenos días a todos. Y a todas, autoridades y autoridados, costaleros y costaleras, carnavaleros y el carnaval en la era, Semana Santero y a la semana entera, paisanos en general, romeros de cola y también de colum. Bienvenidos al octavo pregón de la Gachamiga, en la caseta de los costaleros, el día de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Pues eso. También quiero mandar un saludo a gente que seguro que no me va a ver, que son mis compañeros de Villacarrillo y de Gibraltar. Soy Soria por mi padre y Arias por mi madre. Miguel por mi santo patrón. Ea, ya tengo la introducción. Estas palabras me suenan de un pregón anterior. Allí hubo muchas rimas, espero no hacerlo peor. No me sorprende mi trayectoria tratándose de un Soria. Ya lo decía mi madre, nene, eres un melón. Verás como algún día te veo lo harto un bidón.
Amigos de este rincón, preciado y de gente entrañable, feliz por la invitación de mi hermano, que es el culpable. Presto me puse enseguida, embargado de emoción, a preparar el pregón de la cachamiga. Soy pregonero y pregono... Me estoy viniendo arriba, ¿eh? Soy pregonero y pregono la fiesta de la cachamiga. Lo haré con mucho decoro si a mí nadie me atosiga. Día grande donde lo haya, romería de nuestra patrona. Guadalupano uvetense, disfrutemos hoy de nuestra anfitriona. ¿Se me escucha bien? Sí. Después de bajar al santuario y escuchar misa de romero, con un cohete certero emprendimos la subida al son del campanario. Hemos subido la cuesta con nuestra chiquitilla al hombro y al llegar a lo alto de la cresta, ¿cuánta gente nos espera? No salgo de mi asombro. Traca, misa y jolgorio, que ya está aquí el lucero, engalanada, guapa y con su avalorio. Ya está aquí, en Santolaya, se ve, es notorio. No pensé en un pregón tan largo. Ya me duele la rodilla. Si llego a saberlo antes, le pido al copio una silla. ¿No te has colado una hoja? Sí, ahora vuelvo, te lo digo. Ya me he liado. Sí, ya está aquí. A Úbeda partirás después, acompañada de tu romero. Y a mí, si me duelen los pies, te esperaré en los buñoleros. Romería sencilla y sincera, como recordó en su programa El Lechero. Que lo sepa el mundo entero. Sencilla, sí, sincera, pero es una maravilla. Virgen de Guadalupe, cuida de todos nosotros, los que están y los que se fueron de esta bendita tierra, tierra en la que nos parieron. ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso, coño! Y como decía mi dermatólogo, vamos al grano. Ya no te doy nada. Ahora... El arreo y las gafas que no veo. Se la queda hasta el vidrio. ¿Solo llevaba subiendo la virgen? Ahora ya parece que estoy para presentar la cachamiga. Dispuesta está la sartén, el fuego medio gas, los condimentos preparados, ya no se puede pedir más. Presto y en los fogones están ya los dos cuñados. Manolo reza. Presto está en los fogones. Están ya los dos cuñados. Manolo reza y Pepe Robles. Con la sartén, los dos liados. Mojón para mí. Los autores de este plato me han dado una sorpresa. Los susodichos no han venido. Se han quedado atascados en el rollo la de esa. Esto que lo he hecho sobre la marcha y ha quedado regular. Y siguiendo con el ritual, agua, patata, aceite, ajo y sal, la morcilla, los pimientos y rabaneta. Y si hay presupuesto, un poquito de panceta. Y es conveniente saber, al degustar la cachamiga, tener en cuenta unos consejos para que siente bien la barriga. La buena alimentación consiste en comer de todo, pero no de cualquier modo, comer con moderación. Y la forma más correcta de darle a tu cuerpo nutrientes, que esos son los ingredientes para una salud perfecta. Yo estuve en Gibraltar, la que tomaron los ingleses, y mi mujer de coraje me hizo un chaleco sin mangas. ¡Qué bonito! Eso es por si estabais atento al pregón. Me doy cuenta que no... Está ahí, ¿no? Metió la morcillilla, a ver si, sí, ahora sí. Pasados los 10 minutos preceptivos de preparación, dejadme que me caliente echando un buen trago al porrón. ¡Al porrón! Me voy aquí para que me vea el culo aquello. Bueno, si a mí no me gusta el vino.
Vamos a echar tu número. Bueno, voy a empezar porque se me ha ido la... Que no, que se me ha ido. Estando puesta en el plato, solo queda desear que tengan un buen manjar y que pasen un buen rato. Acabado este alegato, debemos todos brindar. Después de comer el manjar, luego darnos un respiro y después de dar un giro para poder terminar. Cuchara y paso atrás, o como decía mi hermano, cuchara y paso atrás. Y no abusar de la cerveza, si no, pasará factura el culo o la cabeza. Para el año que viene, el pregonero será un cañón. Se llama Pedro Alberto López y hasta ahora trabaja en la Unión. Y ahora en fila de a uno y cuchara en ristre, que no se cuele ninguno y tampoco se despiste. No seáis bordoneros y os pongáis los primeros. De inicio comerá el zangalitrón, este que está aquí en lo harto del bidón. Vamos ya a llenar la barriga. Y como dejo, y como dijo Pepe Ru aquí una vez, creo que en estado de embriaguez. ¡Escucha que te diga! ¡Que se enfría la gacha, amiga! A ver, repetirlo, que eso me gusta a mí mucho. ¡Escucha que te diga! ¡Que se enfría la gacha, amiga! Así pues, queda pregonada la tradicional gacha, amiga. Que la chiquitilla nos proteja y que Dios nos bendiga. ¡Gracias!
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos hoy en este cementerio para recordar junto a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, a nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y que confiaron con fe y esperanza al amor de Dios Padre. Por el bautismo fueron incorporados a la Iglesia, la familia de Cristo, y unidos a nuestra comunidad participaron asiduamente en la Mesa del Señor. Pidamos pues ahora a Dios que los creó, los alegre también en el banquete de su reino y que puedan gozar con los santos y elegidos de los premios eternos. Oremos. Autor de la vida, acuérdate de nuestros hermanos, familiares y bienhechores que confiando en ti han ido al descanso eterno. Y ya que este primer mundo acaba para ellos, alégralos ahora en tu paraíso, donde ya no hay llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegría eterna, con tu Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: todo lo que me da el Padre vendrá a mí,
y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hacia ti, Señor, elevamos nuestros ojos. Contempla, Señor, nuestra tristeza, fortalece nuestra fe y concede a nuestros hermanos difuntos el descanso eterno. A cada petición respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú que resucitaste a los muertos, concede la vida eterna a nuestros hermanos difuntos. Te lo pedimos, Señor. Tú que desde la cruz prometiste el paraíso al buen ladrón, acoge a nuestros hermanos en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Tú que experimentaste el dolor de la muerte y resucitaste gloriosamente del sepulcro, concede a nuestros hermanos la vida feliz. Te lo pedimos, Señor. Tú que lloraste ante la tumba de tu amigo Lázaro, dígnate enjugar las lágrimas de quienes lloramos la muerte de nuestros hermanos. Te lo pedimos, Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que tus siervos que han salido de este mundo, perdonados de sus pecados y libres de toda pena, gocen junto a ti de la vida inmortal. Y cuando llegue el gran día de la resurrección y del premio, colócalos entre tus santos y elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille sobre ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Todos nosotros podemos ir en paz. Demos gracias.
María de Guadalupe. Bienvenida sea a Úbeda. Vuelve a tu casa. Y como de hace cientos de años, los ubetenses nos hemos reunido en este lugar del Molino de Lázaro para darte un caluroso recibimiento y rendirte el homenaje de nuestro amor y devoción, como patrona, como alcaldesa perpetua de tu ciudad, como madre de todos los ubetenses. Hace apenas unos días, mi amigo Gervasio Gámez pregonaba esta romería que hemos celebrado para traerte de regreso a tu ciudad. ¡Qué bien, madre! Que hayas sido un músico como Gervasio, que hace 5 años te brindó una marcha llena de sentimientos, el que haya puesto palabra este año a un acto tan emotivo como el de tu romería. Desde esta madrugada hemos podido sentir que todo aquello que Gervasio expresó en su fregón ha estado a flor de nuestra piel. Hoy aquí, presente delante de ti, tras haber atendido el pregón que nos convocaba a traerte a Úbeda una primavera más, rememoramos de alguna manera, viéndolo en primera persona, el segundo de los misterios del Rosario, cuando tú visitaste a tu prima Isabel. Quiero pensar que hoy todos los ubetenses somos Isabel y que todos somos visitados por ti, prendido del mismo misterio que debió prender a tu prima cuando acertó a sentir la grandeza del Dios que llevabas dentro de tu vientre. Nosotros, hoy, también te reconocemos sobre todo y por encima de todo como Madre de Dios. Y por eso, juntos y con una sola voz, te damos la bienvenida con esa hermosa oración que nuestros padres nos han enseñado cuando éramos pequeños. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora que te hemos saludado y te hemos reconocido, permíteme que en tu nombre dé las gracias por su presencia en este histórico lugar a la señora alcaldesa, a los miembros de la Corporación Municipal, al señor arcipreste, a la directiva de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, al representante de la agrupación arciprestal, a mi hermano de la Cofradía Eucarística de la Santa Cena, de la Columna, de la Noche Oscura, de la Caída, de la Real Archicofradía, a los miembros de mi grupo, tu grupo de Romeros Buenos, que desde hace muchos años bajamos a tu santuario en esta madrugada de mayo, para subir luego en volando a la cuesta y tras un día de convivencia traerte como regalo para todos los ubetenses. Tú sabes cómo y cuándo fue. Era el 18 de febrero, domingo de piñata, y al salir de la fiesta de la Cofradía de la Humildad, Miguel Rae, el hermano mayor de tu archicofradía, me abordó en la escalinata de San Pablo y así, sin anestesia previa, me propuso que fuese yo el que hoy tuviera el inmenso honor de recibirte. En ese momento se me vino encima un océano de dudas y las piernas me temblaban como el día de mi boda. Y quise, te lo confieso, quitarme el encargo de encima. Me lo pensaré, le respondí a Miguel, y eché a andar agobiado, tú sabes cuánto. Pero desde San Pablo hasta poco más de la mitad de la calle Montiel fue suficiente para sentir que algo muy especial había pasado dentro de mí. Y de pronto comprendí que eras tú, Madre de Guadalupe, la que había hecho que todo mi temor se pasara y me embargara una confianza absoluta, no en mis torpes méritos para recibirte, sino en tu inmensa generosidad para acoger con dulzura y cariño mis humildes palabras. Y en ese momento llamé por teléfono a mi mujer para ver qué le parecía que fuese yo el que te recibiera. Su respuesta, ya lo veis, fue más que evidente. Gracias de corazón, Miguel y hermano directivo de la Archicofradía de la Virgen de Guadalupe, por concederme este honor tan grande como poco merecido. Pero sobre todo, gracias a ti, María de Guadalupe, por haber llenado de luz mi corazón que dudaba y por darme el empujón que me ha traído hasta aquí. Gracias a ti, sé que existen los milagros. Desde aquel domingo de febrero se me han ido pasando por la cabeza una y otra vez las romerías de ayer y la imaginación de la romería de hoy. De muchas maneras la hemos vivido, unas buenas y otras menos buenas, pero por suerte, qué gran suerte, todas han terminado siempre del mejor modo que puede terminar una romería, dándote en este sitio la bienvenida y las gracias por tanto como te debemos tu hijo de Úbeda.
Durante esta semana, de tanto pensar en qué te diría hoy, he revivido el principio de mi devoción a ti. Yo era un chaval de la juventud de San Isidoro, que, con su amigo de la parroquia, cogía la mochila llena de bocadillos y refrescos y se plantaba en el bar del Hotel Consuelo a las 3 de la mañana de cada 1 de mayo para iniciar el camino a Santolaya y luego a Guadalupe. Recuerdo cómo entonces, cuando nos acercábamos a Santa Eulalia, veíamos subir en el cielo oscuro de la noche los cohetes que anunciaban nuestra llegada. Entonces no nos parábamos en la aldea ni a descansar ni a esperar a los romeros rezagados. Apretábamos el paso para bajar raudo la cuesta, en busca de tu santuario, y guiándonos tan solo entre los olivos por los cabres de la luz que íbamos apuntando con nuestras diminutas linternas. Entonces, casi niños al fin y al cabo, solo teníamos un objetivo: llegar los primeros a la puerta del santuario para tener el honor de ser quienes tocasen la campana que anunciaba que ya estaban allí tus romeros, los que habían llegado para recogerte y subirte a tu ciudad, donde una tarde como esta tarde iba a ser recibida por todos esos vetenses que por una causa u otra no habían podido bajar a por ti. De aquellos primeros años míos de romero, recuerdo cómo me llamaba la atención la cantidad de personas que hacían descalza el camino. Yo, entonces, no entendía qué sentido tenía aquello. Hoy lo entiendo perfectamente. Ese gesto tan humilde, tan sincero, de descalzarse para acompañarte, es la manera más seria y más bonita que tantos hijos tuyos tienen para decirte gracias por esa ayuda que nunca escatima cuando se te pide con el corazón. En este momento me gustaría pedirte, no sé si con la hondura que lo hacen los pies descalzos, que intercedas por las personas enfermas que ahora mismo lo están pasando mal. Son las que, a lo largo de estos meses de verano, van a bajar a Santa María a pedirte mejoría, curación o simplemente esperanza. Estate muy atenta a sus peticiones, madre. Estate atenta también a lo que te digan y te pidan todos esos que acudan porque necesitan encontrar un trabajo con el que poder dar de comer a su familia. Darles consuelo y abre los corazones de los que pueden crear trabajo para que tanto hombres y madres de familia se ganen dignamente el pan de su hijo. Yo sé que esto es más difícil, pero te pido que ilumines también el camino de nuestros políticos, de nuestros empresarios, de todos esos que tienen la obligación de acometer y poner a funcionar ya las medidas que palien con urgencia el paro y la situación de precariedad y pobreza en la que, pese a tener empleo, viven tantos trabajadores víctimas de contratos precarios y mal pagados. No dejes tampoco de interceder por todas esas mujeres valientes que tienen que soportar la lacra de la violencia machista. Ayúdalas y susténtalas para que tengan la fuerza suficiente de denunciar a sus agresores. Dales valor para superar los miedos que las atenazan y ruega a tu hijo para que ellas puedan comenzar a disfrutar de la vida que se merecen con la ayuda decidida de todos nosotros. Te he dicho antes que durante esta semana he pensado mucho en mi vida como romero. Empecé siendo un niño y hoy he vuelto a cumplir con la tradición. Te confieso aquí, delante de todos mis paisanos, que hoy, a las 3 de la mañana, he tenido los mismos nervios que cuando era tan joven. En realidad, esos nervios los he tenido todos los años, pero hoy todo es distinto. Ya no bajo con los chavales de San Isidoro, sino con mis romeros buenos, y nos juntamos en los Buñoleros, que tan amablemente abren Pepe, su hijo y sus camareros, para que nos tomemos un café y matemos el gusanillo antes de empezar nuestra peregrinación a Guadalupe. Y qué bonito es ese camino lleno de charlas con los amigos, con la parada en Santolaya para desayunar, con la llegada al santuario y con la emoción con la que entramos a verte antes que nada. Y luego ese rato de convivencia en torno a las migas con el que soñamos durante todo el año. En nombre de todos esos romeros de la madrugada, en nombre de todos esos que en la noche oscura recorren el camino para buscarte y traerte a Úbeda, te pido, Madre de Guadalupe, que nos des fuerza para muchos años, que seas tú la que hagas que no perdamos la ilusión de repetir este ritual mientras conservamos esas fuerzas, y que tú sigas señalándolo el camino que nos conduce a ti y nos lleva a tu hijo. Te pido también
que le enseñe a los jóvenes que cada año se van sumando a este grupo de romeros, que ese camino está abierto para ellos y que ellos son importantes, muy importantes, porque ellos son el futuro y serán los que muy pronto asuman la importantísima tarea histórica de traerte a Úbeda cuando empieza la primavera. Durante esta semana también me he acordado muchas veces de uno de los peores días que tanto a mí como a todos los que entonces éramos directivos de tu archicofradía nos tocó vivir. Tú sabes de lo que hablo, porque muchas veces en tu capilla lo hemos comentado. ¿Te acuerdas? Era hermano mayor ese hombre recto que es Luis Martínez Rueda. Y ese día me llamó para informarme de que la Junta de Hermanos Mayores de las cofradías de Semana Santa había tomado la decisión de que el acompañamiento que tradicionalmente se te hacía en la procesión del Día de tu Santo, el 8 de septiembre, iba a reducirse al mínimo. Ya no irían contigo las banderas de nuestras cofradías y sus hermanos, sino que se trataba tan solo de cumplir, y con un báculo por cofradía se entendió que se cumplía contigo. Ni yo ni muchos cofrades nos podíamos creer entonces que por la falta de coraje para explicar las cosas y para explicar las diferencias, se tomase una decisión tan injusta contigo. Madre de Guadalupe, una decisión tan injusta con lo que tú significas en la historia de Úbeda y en la historia de tus cofradías. El tuyo no era un patronazgo administrativo recién llegado, sino un patronazgo nacido en los más hondos de los sentimientos de muchas generaciones de ubetenses. Pero entonces alguien no entendió esto y no hubo marcha atrás en aquella decisión. Entonces no la hubo. La fe es lo último que se pierde y mueve montañas. Por eso, hoy, delante de tu pueblo aquí congregado, en el que hay cientos de cofrades, te pido, en mi nombre y en el de muchos de esos hermanos de tus cofradías que piensan como yo, que abran la mente, pero sobre todo el corazón, de los actuales dirigentes de las cofradías de Úbeda y que gracias a esa apertura podamos ver ya este mismo 8 de septiembre la bandera de todas nuestras cofradías delante de su Madre de Guadalupe. Y que aquello que se perdió por desgana o por comodidad o quién sabe por qué, vuelva a ser una realidad. Sé tú, Madre, la que conviertas todas las buenas intenciones que hay en este sentido, que son muchas, en hechos. Y que gracias a eso, el 8 de septiembre vuelva a ver delante de tu trono la elevación de todas las banderas de las cofradías de Úbeda. Quiero ahora detenerme en el recuerdo de todos los ubetenses que ya no están con nosotros, los que hicieron una romería para buscarte en la eternidad. Tú sabes cómo se pone el vello de punta cuando, en el silencio de la madrugada, nos paramos en la carretera, con la mirada puesta en el cementerio, y rezamos un Padre Nuestro por todos esos de los nuestros que allí descansan. Ahora mismo, hace apenas unos minutos, hemos vuelto a llevarte a las puertas del cementerio para acercar tu imagen a nuestros seres queridos, a tantas y tantas personas que a lo largo de su vida encontraron refugio en su vocación a ti y que se entregaron para hacer posible el mensaje de tu hijo. Entre esos hijos tuyos que sueñan la eternidad en los patios de San Ginés, sabes que está mi padre. Solo tú y yo sabemos cuánto me ha ayudado desde arriba para escribir este recibimiento que te hago en nombre de todos los ubetenses. Yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero quiero pensar que todo esto que me sale del corazón y que mi padre me ha susurrado es la mejor manera que tengo de darle las gracias, de darte las gracias, papá, por tantas cosas y tanta vida. Y ya puesto en tono familiar, madre, no quiero dejar de pedirte que derrames tu bendición sobre las 5 personas más importantes de mi vida. Por un lado, ten siempre presente a mi mujer y a mis 2 hijos, que padecen mi ausencia a lo largo de todo el año para estar presente en los puestos que tu hijo me ha dado en mis distintos cargos cofrades, que padecen esa ausencia y la soportan con buena cara. Gracias por vuestra comprensión y por vuestro amor. Por otro lado, tengo a mi madre y hermano, que son la voz de mi conciencia, los que me tiran de las orejas cuando pierdo los papeles y me hacen, con su racionamiento y consejo, volver a poner los pies en la tierra, y a los que solo le puedo agradecer que me hayan hecho como soy. Te pido que escuches a mi madre en todas sus peticiones, aunque estoy seguro que serán muchas, pero es que tú ya sabes cómo son
cómo sois las madres. Al escribir lo anterior, me he dado cuenta de lo importante que son las familias. Por eso, te pido por todas las familias de Úbeda, por todas las aquí presentes, por las que no lo están, para que nunca se le apague la llama del amor y de tu amor. Pueblo de Úbeda, ya está con nosotros nuestra patrona. Acojámosla con fe, amor y devoción, y sepamos que cuando la contemplen en Santa María, se van a sentir socorridos los débiles, curados los enfermos y reconfortados todos y cada uno en sus circunstancias personales, familiares y espirituales. Pero en estos meses no todo va a ser pedirte, señora, porque tú sabes que no solo te van a visitar en tu capilla los necesitados de tu perpetuo socorro, sino que también te van a dar las gracias muchos hijos tuyos, los que han encontrado el amor de su vida, los que han gozado de la dicha del nacimiento de un hijo, los que han recibido la primera comunión o se han confirmado, los que han podido estrenar una vivienda digna, los que han encontrado trabajo, los que han visto cómo se curaba algún ser querido, los que han podido vivir otro año de romería y te han podido acompañar de Desgabellar hasta Úbeda, los que han podido subir a recibirte y a escuchar el recibimiento de este humilde romero tuyo, que repite con temor que no sabe si lo estará haciendo bien o mal. Seguramente, para muchos, yo no sea la persona idónea para estar hoy aquí. A ti no te puede engañar nadie, pues siempre estás detrás de todos nosotros cuidándonos. Y tú sabes que aún existen personas clasistas que miran por encima del hombro a quienes consideran de un estatus inferior por ser simples trabajadores. Tú sabes que hay muchos que piensan que para estar aquí, recibiéndote, consideran que se necesita otro superior al mío, otro pedigrí. A lo peor, tienen toda la razón del mundo, pero ni siquiera eso podrán nunca negar que todo lo escrito en estos papeles ha sido consecuencia del profundo amor que te profeso como Madre de Dios y como Madre Nuestra. Y si algo me reconforta es pensar que mi punto de vista, llano y sencillo, es el punto de vista de muchos hijos tuyos a los que nunca nadie le ofrecerá el honor de recibirte. Y ya no me quiero alargar más. Tú sabes que tus romeros vienen cansados, porque cansa el camino y la romería, aunque lo compensan con esta felicidad que sentimos los que te hemos traído a Úbeda. Ahora, a todos, nos toca descansar y tomar fuerza para que con tu ayuda luchemos y trabajemos por un mundo mejor. Virgen de Guadalupe, con tu permiso, voy a pedir la ayuda de Miguel, el presidente de tu Real Archicofradía. Para mí no hay persona que pueda mejor poner fin a tu recibimiento, porque con el sentimiento demostrado a lo largo del tiempo, sé que nos va a hacer vibrar y nos va a arrancar los vivas más sinceros que te mereces. Por favor, Miguel, acércate. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Te doy las gracias a ti y a tu Junta Directiva por haber confiado en mi persona para este cometido tan especial y por haber hecho de este día uno de los más especiales y felices de mi vida. Cruza, Virgen de Guadalupe, las puertas de tu ciudad y ya se huele el amor que nos das, que irremediablemente se convierte en lágrimas de emoción. Auxilio de todos los ubetenses que traen la esperanza a nuestros proyectos de vida, la caridad a los pobres y la fe a los que dudan o se alejan de ti. Acabas de llegar y ya has colmado las penas de tu hijo, has atenuado sus dolores y has consolado a los que sienten amargura y angustia por los problemas cotidianos. Estás recién llegada y ya se sienten acompañados los que hasta hace una hora se sentían en soledad. Ya está aquí María de Nazaret, Señora del Gabellar, Virgen de Guadalupe, que con tu Santa Inmaculada Concepción no has devuelto la paz y la gracia a todos los que hoy y desde aquí gritamos a los cuatro vientos. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Úbeda! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Santa Eulalia! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la chiquitilla del Gabellar! ¡Viva! ¡Viva la más chica y la más grande! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora! ¡Viva! ¡Viva la Estrella de la Mañana! ¡Viva! ¡Viva el Lucero del Arba! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Ubetenses! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Yeah.
Virgen bendita.